¿Cómo estamos? Buenas noches, bienvenidos a Hoy nos Toca, comienza una nueva semana en la Argentina. Hoy tenemos un gran programa, ¿eh? vamos a hablar de un tema que te interesa porque seguramente tiene que ver con tu bolsillo, ¿no? que tiene que ver con las tarifas, se están llevando adelante las audiencias para ver hasta cuándo y cómo van a aumentar las tarifas de energética, ¿no? lo que es luz, gas, pero además... Eh, ¿De qué forma se va a hacer? Porque el gobierno está hablando de una segmentación. Están retrasadas las tarifas. ¿Hasta cuándo se puede subir? ¿Cómo se puede hacer una segmentación que no sea injusta, que sea pareja para todos? ¿Quiénes merecen mantener el subsidio? ¿Quiénes no? Bueno, tenemos un gran invitado para eso, Juan José Carvajales, que fue subsecretario de hidrocarburos. Si hoy hubiese estado en el, en el gobierno, hubiese estado presidiendo las audiencias pero se fue en el 2020, fue funcionario de este gobierno Alberto Fernández en la primera etapa, pero se fue hace eh, un año, eh, dos años, y, pero conoce el nombre de, de, del sector, del sector energético que nos puede ayudar a entender este momento. Y además tenemos como invitada a la legisladora porteña Claudia Neira, con la cual vamos a hablar sobre cómo se vive dentro del Frente de Todos la interna eh, que todo el mundo conoce, ¿no? Entre Alberto, Cristina, entre Quinedismo Duro y aquellos que se enrollan en el sector peronista más cercano Alberto Fernández. Yo quería hacer un comentario a propósito de una noticia que surgió hoy, al margen de la presentación del programa. Hoy se conoció que el fiscal que entiende en la causa va a aceptar que el presidente... El fiscal, eh, hay que ver si lo hace el juez, va a aceptar que el presidente de la Nación pueda con 1.600.000 pesos lograr un resarcimiento económico hacia la justicia para quedar excluido de la causa donde él está denunciado por haber realizado la fiesta de cumpleaños de Fabio áñez en julio del 2020, en plena pandemia, violando una norma que él había creado. En ese mes de julio, el presidente Alberto Fernández dijo esto en una entrevista. A los idiotas les digo que la Argentina de los vivos se terminó. Al que viola la cuarentena le va a caer todo el rigor de la ley porque es una persona muy peligrosa que está exponiendo a todos los demás. Esto decía Alberto Fernández en julio del 2020. Yo nunca hablo de primera persona, nunca me gusta hablar de, de, de mí, de mi vida cuando hago eh, periodismo. Pero tengo ganas de contarle. Una historia personal que no es ni mejor, ni peor, ni más triste que la de decenas de miles de argentinos que padecieron eh, algo similar. Decenas de miles de argentinos que padecieron esto. Pero como la conozco, porque la viví en primera persona, la, la quiero comentar un poco para reflexionar sobre esto que decía el presidente Alberto Fernández. En julio del 2020 internamos con mis hermanos a mi papá, que tenía 78 años por un problema de diabetes. Mi papá estuvo internado hasta. El 4 de septiembre se contagió COVID en la clínica y el 4 de septiembre falleció. Durante esos tres meses no lo pudimos ver, ni mis hermanos, ni yo, nadie. Desde que mi papá quedó internado por un problema de azúcar alta, diabetes, hasta su fallecimiento no lo vimos. De hecho, no lo vimos tampoco una vez fallecido. El protocolo estricto que había creado el presidente Alberto Fernández impedía a los familiares siquiera ir a despedirse de nuestros seres queridos a una clínica, a un hospital, cuando estos estaban graves o se morían, como pasó con mi viejo. Pasó con mi viejo como pasó con decenas de miles de personas. Pero el presidente había creado una norma para que no podamos acceder. Y dijo que quien la violaba esa norma era un idiota y que él se iba a encargar de llevarlo frente a la justicia para hacerle rendir cuentas. ¿Sabe quién violó esa norma? El presidente violó la misma norma que él había creado, riéndose de todos nosotros, porque le hizo la fiesta de cumpleaños a su esposa, a la primera dama Fabiola Yáñez, que hoy quiere resarcir a la justicia con 1.400.000 pesos. Entre los dos, con 3 millones de pesos quieren salirse de una causa. Algunos dicen, "Mira que el Código Penal en el artículo 76 dice que ante una falta con un resarcimiento económico te podés salir." Quizás sea legalmente correcto, lo que no es éticamente correcto. Él nos trató de idiotas y de irresponsables a los que violábamos la norma que él había creado. Él la violó. Dijo que nos iba a llevar frente a un juez por haber sido irresponsables. Él la violó y no va a ir frente a un juez. Quiere poner plata, quiere arreglar con plata su delito, porque cometió un delito. Violar la norma que él creó es un delito. Hay 3.000 argentinos en este momento en el país que están con procesos abiertos por haber violado ese decreto. Que había creado el presidente Alberto Fernández. Seguramente muchos de ellos no tienen ni un millón, ni dos millones, ni 500 mil pesos para resarcir a la justicia. El presidente lo tiene, él y su esposa. Y él que dijo que los idiotas, él los iba a llevar frente a la justicia para que rindan cuentas frente a un juez, él cometió el delito y quiere escaparse de esa responsabilidad poniendo plata. Y acá empiezan a entrar otros actores. El fiscal, que lamentablemente aceptó esto, y hay que ver qué hace el juez. Si el juez acepta que el presidente de la Nación, con 1.600.000 pesos, se saque la responsabilidad de encima por haber cometido un delito, que es violar una norma que él mismo creó, mira en el lado ético y la gravedad del asunto, ¿qué queda para el resto de los 3.000 argentinos que tienen ese proceso abierto? ¿Y qué mensaje hay para todos, las decenas de miles de personas? Que perdimos seres queridos durante la pandemia y que no pudimos despedirnos porque él tenía, el presidente creó una norma que no se podía violar, pero que él sí lo hizo. Es un mensaje para reflexionar, porque después hay políticos que hablan de casta, de privilegios. Cristina le gusta hablar de privilegios, de los empresarios, de esto, del otro. Privilegio tiene Alberto Fernández, el presidente de la Nación, que con 1.600.000 pesos se ríe de todos nosotros. Quédate con nosotros hasta las 22 aquí en el canal de la ciudad. Esto hoy nos toca. Hace falta tener una coalición más fuerte y no hay duda de que este, no estamos para escuchar la opinión de Cristina, sino que estamos para que Cristina participe activamente de todas las decisiones con Alberto. La concepción del poder que tiene Sergio se parece más a la concepción del poder que tiene Cristina. El debate de superficie es el debate por la redistribución del ingreso y el debate en profundidad es el debate por la concepción del poder que no es lo mismo que un debate por el poder. Voy a serle 100% sincero, eh, teníamos colapsadas las plataformas de envíos de mail. Eh, igualmente nosotros estamos haciendo un envío masivo a todos los que han llenado el censo digital. Les estamos volviendo a mandar el código. Este virus no se va a eliminar o erradicar. Vamos a tenerlo como virus respiratorio estacional. Estamos sin lugar a dudas entrando en el aumento del número de casos que, que también estimamos iba a suceder para otoño-invierno.

Sos abogado, politólogo, fuiste subsecretario del hidrocarburos de la Nación. Eh, tenés un posgrado en Derecho, de hidrocarburos y sustentabilidad. Y es autor de Manual de Empresas Públicas de Argentina, que es este libro que está acá, ¿no? A ver, pásamelo. Bueno. Manual de Empresas Públicas de Argentina entre 1946 y 2020. Me imagino que es muy rico este libro porque. Vamos a ver si lo podemos. Ahí está. Ahí está. Está muy bueno porque acá está seguramente IPF, el estado y todas las transformaciones que sufrieron, sobre todo en la década del 90, también, ¿no? Exactamente. Arrancamos más atrás cuando se crearon. Se crearon. En los 40 de una manera más integral. Después estudiamos las tres décadas de, de oro hasta el 76. Y después las transformaciones claramente en los 90 y cómo están hoy en día. <laughs> eh, una pregunta política y después lo metemos en la parte técnica. ¿Por qué te fuiste del gobierno en julio del 2020? Porque me pidieron una renuncia. Porque te pidió la renuncia, pero porque vos estabas en desacuerdo con alguna línea de, del gobierno? No, no, no. Hubo una decisión política en aquel momento de cambiar al secretario de Energía y junto con esa decisión se decidió mover la secretaría de Energía que dependía del Ministerio de Desarrollo Productivo y pasó a depender al Ministerio de Economía. Uh -huh. Con lo cual era lógico que con un nuevo secretario de Energía y un nuevo ministro dentro de su cartera, esta, esta secretaría. Bueno, decidieron poner autoridades nuevas, así que era, fue un ciclo cumplido. Eh, ¿Qué opinas sobre lo que está pasando ahora respecto a las tarifas? Porque eh, más allá de que podemos desglosar eh, técnicamente si las tarifas están atrasadas, cómo es que... Empezamos subirlo? tranquilos, digamos, claro, ¿no? Claro, <laughs> podríamos pod pod <laughs> entrar a ver eh, si cómo sería una segmentación justa, vos sos mm -hmm. entendido el tema, pero está todo muy politizado por la interna que hay en el gobierno. Me parece que ahí es donde más se ven las diferencias que hay en, en, entre el kirchnerismo duro y en la parte del gobierno. O la que quiera San Martín Guzmán, por ejemplo, o el presidente. Sí, claramente se, se corporizan este tema eh, di, distintas visiones dentro de la coalición gobernante. A mí me gusta ir un poquito más atrás uh -huh. y, y remarcar que el tema tarifas es central por dos razones. Primero, porque la energía en sí es un sector estratégico que sirve para el desarrollo económico, para el desarrollo social afecta a nuestras economías domésticas, afecta a la competitividad de la industria eso lo, lo torna ya un elemento sensible en sí mismo pero por otro lado estamos en una coyuntura donde tenemos niveles alarmantes de pobreza y donde para un sector relevante de nuestra población los costos energéticos no son afrontables entonces ahí tiene que intervenir el estado para paliar de alguna manera ese diferencial que no lo puede afrontar Ahora, no es toda la población. Claro. Entonces, aquí sí ingresa la discusión de, de segmentación para que quien lo pueda pagar pague lo más próximo al costo real, que es toda una cadena, ¿no? No es fácil. Hay que ir a vaca muerta, hay que buscar el, el gas, el petróleo, sacarlo, transformarlo, transportarlo, distribuirlo, comercializarlo. ¿Y o sea, qué es que lo que se subsidia? ¿La distribución, el transporte o la producción? Para decirlo fácil, se subsidia al usuario final. O sea, lo que es la distribución entonces. Pero no la distribución como actividad comercial, sí. sino quien paga esos servicios hacia atrás. Y sobre todo, antes de distribución y antes de transporte está la producción. Y acá hay, hay que dividir gas de electricidad, pero en general en la producción mayorista. De gas y de electricidad, que es, la paga todo el país, paga lo mismo, sí. ese segmento. Ahí es donde está el subsidio, pero no porque vaya al productor, sino para que, para que el productor le cobre menos al distribuidor, que es el que se da vuelta y te claro. da la factura a vos claro. y la pagas en tu casa. Eh, ahora, eh, Leandro, que sabe más que yo de economía, te, te va a hacer otras preguntas, pero, por sí o por no, ¿están retrasadas las tarifas? Están retrasadas porque tenemos una inflación de 50%. Claramente están retrasadas. Ahora hay que. ¿Se ir... puede estimar de cuánto, porcentualmente de cuánto es ese retraso? No soy economista, pero los que hacen estos números te dicen un 40, un 50, un 60%. Eh, pero hay que ir de manera gradual. Esto lo dijo la Corte, uno no puede quitar los subsidios de un día para otro. ¿Así lo haga de manera segmentada? Salvo el decil más alto de la población, sí, sí, que sí, no sí, tiene claro. problema en pagar tarifa plena, pero después el resto hay que ir llevándolo de a poco, claramente. Eh, algunos especialistas en energía dicen que, que este esquema de segmentación que propone el Gobierno, el Ministerio de Economía, eh, va a generar muchos reclamos judiciales, muchos amparos, eh, y que también, por otro lado, la dinámica inflacionaria que se está acelerando te obligaría a hacer ajustes, o sea, más, más asiduamente. Eh, ¿Cuál es tu mirada sobre ese esquema de segmentación? Es complejo y no están dadas, no están explicitadas todos los criterios. Todavía no los conocemos. Sabemos que va a haber tres grandes grupos, sabemos que la tarifa social no se toca, salvo un pequeño ajuste, pero quienes están ahí no van a salir de, ese, de esa clase, de ese grupo. Eh, y que va a haber un decir superior al que se le va a aplicar tarifa plena. Al cual se va a identificar, sí sabemos, con dos criterios, uno geográfico y otro de ingresos. Pero la letra fina no la conocemos. Y el tema es el medio, ¿no? El colchón, el gran colchón, de quienes no tienen tarifa social ni pueden pagar el 100% del costo. Ahí puede haber reclamos, ¿sí? Es, digamos. Y de hecho, bueno, nuestro sistema está preparado para que quien crea que es injusto pueda reclamar. No lo veo un gran problema. Eh, lo que sí, bueno, las. las los errores de inclusión o de exclusión se pueden ir este, subsanando con el correr del tiempo. Ahora dentro del propio oficialismo, ¿no se hicieron cosa, cosas, cosas, eh, por ejemplo, el año pasado la ley de zonas frías que se aprobó en el Congreso, que van en contra del espíritu de esta segmentación o de, o de esta idea de que los subsidios son para pro ricos? Ese no es el único subsidio, hay otros. Ya la Patagonia tenía un subsidio, hay, hay, hay varios tipos de subsidios. Sí, pero se fue ampliando, ¿no? Se fue ampliando. Claramente responde a un criterio X eh, que lo definió el Congreso. Ahora la segmentación la está definiendo el Poder Ejecutivo. Tal vez no haya una congruencia total, eh, pero bueno, eh, digamos, en un mediano plazo todo eso tendría que ir convergiendo a, a un mismo carril. Hay, hay algunas, eh, se estudiaron algunas eh, hipótesis de cómo hacer esa segmentación. Esto le interesa mucho al televidente. En un momento se habló de por zonas, por barrios, ¿no? Eh, uno dice che, el Grano, Recoleta, ahí son barrios de sectores medios altos, pero también viven jubilados, también viven inquilinos, no todos tienen ese mismo poder adquisitivo. Eh, se habló de la zona norte del conurbano, donde pasa lo mismo. En San Isidro tenés gente con muchísimo poder adquisitivo y tenés una de las villas más grandes de zona norte, que es La Cava. Por supuesto, en las villas no va a suceder, pero sin gente que alquila o tiene escasos recursos. Se habló de aumentar. Las tarifas, quitar los subsidios a través de una geolocalización eh, de acuerdo a los ingresos que marcaba la AFIP. Eh, también hay otros problemas que tienen que ver quién es el titular del, del, del domicilio, del, del servicio que se presta en un domicilio. O sea, yo puedo ganar 2 millones de pesos por mes, suponete, no los gano para ganar, los ganara, y pongo el, el gas a nombre de mi mamá que es jubilada. Entonces me, puedo eximirme. O sea, hay que controlarlo doblemente eso. ¿Cuál sería la mejor y la más práctica y la más justa? No lo sé. La no respuesta sé. es que no lo sé. El ministro de Economía dijo: esto es un cambio estructural, pero claramente no va a ser de un día para otro. Ahora no es imposible. El Estado tiene las herramientas, tiene bases de información, las puede cruzar. Tendrá que ver si hay que este, gestionar algún tipo de, de autorización legal. Ahora ya existen segmentaciones en otros este, en otros eh, segmentos de la cadena. Por ejemplo, garrafa, lo que siempre se llama garrafa la, social. La garrafa social. Es el plan hogar. Y ahí está identificado quién tiene que recibir un beneficio. No la conseguís en ningún lado, Juan José. Bueno, por ahí sí, la por ahí es, un poco más caro. En algunos barrios la conseguís y después la manejan bueno, cuatro o cinco punteros y no la conseguís. Tenés que ir a que las vende, por sí, ejemplo. Está, pero el, donde debería estar, que serían todos los lugares donde no hay eh, gas natural, no se consigue. Pero eso es la comercialización. Pero vamos al tema precio. ¿Cómo opera la garrafa social o el plan hogar? Mm. Todo el mundo, quien puede pagar o no puede pagar, tiene que ir al mercado y comprarla. Un poco más, un poco menos, por flete. Ahora, después, un gran segmento de esa población que compra se da vuelta, llega a su casa y tiene una tarjeta ANSES que le devuelve parte, le reintegra gran parte de ese costo. Hoy pagas 500, 550 pesos, bueno, te, re, te re, re, reembolsa 450. ¿Y a quién? Solo a quien lo necesita. ¿Y cómo lo sabemos? Porque hay una base que ya está identificada. Es decir, no es imposible, va a llevar un tiempo hacerlo, venimos de muchos años de retraso de retazo en el sentido de esta identificación, el ministro dice, esto es un salto de calidad, pero hay que tener paciencia. Eh, con la guerra en Ucrania y la, y la suba de, del precio de la energía, petróleo, gas, se habló mucho de la necesidad argentina de, de importar vía barcos de GNL o vía Bolivia, eh, gas para, para cubrir la demanda de este invierno. Para el que nos está mirando, me parece que es una pregunta interesante y, y quiero tu mirada. Eh, ¿Corremos riesgo este invierno de quedarnos sin gas y sin luz en las casas residenciales? Eso es una falacia. Primero, porque la guerra de Ucrania no nos cambió lo que íbamos a necesitar importar en volúmenes. Ya lo sabíamos. Claro, cambió el precio. Cambió el precio, pero volúmenes no. ¿Por qué? Porque sabemos que en invierno tenemos que importar porque hay un pico de demanda residencial en nuestros hogares, prendemos la estufa que pasamos, para poner números redondos, de 130 a 170 millones de metros cúbicos día. Es imposible satisfacer eso hoy en día con nuestro gas. No es que no, no, no tengamos ese gas, pero hay que importarlo. GNL, que son los barquitos de gas licuado, y de Bolivia por los caños. Entonces eso ya lo sabíamos. Ahora, fue como la tormenta perfecta. Teníamos baja hidraulicidad, Bolivia que parecía que no iba a cumplir. Eh, acabadamente con sus contratos, y después la guerra sí hizo subir esos precios de importación. Tanto de GNL como de gasoil que importa camesa para las centrales térmicas, para generar energía eléctrica. Entonces ahí hay un problema para quién, para las cuentas fiscales. Al principio parecía que era un problema de abastecimiento. Vamos a conseguir el gas porque Alemania va a comprar todo. Claro. Después, no. Eso se acomodó un poco. El gas apareció. Se puede comprar. Y el Estado está gestionando a ver en cada momento Pero qué es mejor. Subió cinco veces el precio internacional, sí, ¿no? Sí. Cinco seis veces. Llegó cinco. a más de 50. Después se estabilizó en 30. Y Argentina ha comprado a través de Narsa a 32, 28. el año pasado compramos a 8. Ocho, claro. Y el anterior compramos a 3,50. Y sí, si sí, cuando uno saca la cuenta son cinco o seis veces más. Y sí. nuestro gas en Argentina lo pagamos. Entre 3.50 y 450 según el momento del año. Entonces hay un gap enorme. Pero, insisto, ¿por qué tenemos que importar en invierno? Porque un cuarto del gas nos falta. Entonces, por suerte, tenemos vías para aprovisionarnos y garantizar este, el suministro. Ahora, bueno. ¿Y el, y el sector industrial tampoco va a faltar? El sector industrial hay gas. Que gas local, propio, nacional, que está asegurado para el sector industrial. Pero ahí el Estado no se mete. Le dice productor y, e industria, hagan contratos a un mes, un año, cinco años. Hay un plan gas, que es una política pública, que arrancó a principios del año pasado, que garantiza ese gas, o mayormente lo garantiza. ¿Qué garantiza? Que va a existir el gas, que se va a producir en las cuencas, en Vaca Muerta, en el Golfo sí. de San Jorge, en el offshore de Santa Cruz. Y, y tierra del fuego. Ahora, hay, hay industrias que se contractualizaron y están tranquilas, otras que fueron un comercializador que después les dijo, y no sé si lo voy a tener, y otras que no tenían contrato. Ah. Ahora, con la guerra, ¿qué pasó? Y sí, todos quisieron aprovechar que los precios internacionales eran altos, y bueno, si te tengo que hacer un contrato ahora, no es ya 3 dólares y medio, es 5, 6, 7, 8. Entonces ahí la novedad de la semana pasada es que la Secretaría de Energía salió con Enarza ex IASA, ex Enarsa, porque va cambiando de nombre, a decir, bueno, a las industrias que le falten yo les voy a dar gas importado, pero no al precio que importo, sino a 6 dólares. Y con eso puso un poco de paño frío. Vos fuiste uno de los funcionarios que eh, impulsó el plan gas, que la verdad es cierto, fue una, un acierto de política de Estado de este gobierno en la materia energética. ¿Por qué crees que en su momento fue criticado por Federico Bernal y un sector del frente de todos ese plan? Sí, sin personalizar, había voces que tenían dudas. Eran dudas razonables porque se venía pagando menos por el gas. Entonces decían, ¿por qué vas a asegurar 3 dólares y medio? El techo fue 3,70. La respuesta ahí era que una cosa es el gas que vos tenés hoy y que no lo pedís para mañana. Y yo siempre doy el ejemplo de la zapatería. Hay alguien que dice, me voy a otro barrio, cierro la zapatería, pongo liquidación. Y los zapatos los regalo. Y yo voy a buscar ese zapato y digo, che, qué bueno, está barato. Sí, pero el otro día no va a la zapatería. Entonces me tengo que ir enfrente, el zapato vale tres veces más. Entonces, el gas que se vendía era de un mes, dos meses, ¿sí? hacían licitaciones camesa y asa. Ahora nosotros ideamos un grupo, se ideó un plan, y lo aprobó el Poder Ejecutivo con un decreto, de celebrar contratos a cuatro años. Entonces, ese gas ya tiene otro precio, tenés que asegurarlo durante todos esos meses y es una estabilidad que tenés en el sistema. Ya sabés que el gas no va a desaparecer. Ahora, por ahí tenés que hacer inversiones adicionales. En el shale, vos sabés que tenés producción enseguida, después cae, o sea, tenés que invertir todo el tiempo. Y después, con el diario del lunes, Digamos, resultó que ese precio es sumamente razonable para Argentina y ni hablar si lo comparamos con los valores de importación. Te quiero hacer una pregunta del de, de backstage de la gestión, ¿no? de la cocina de la gestión. <laughs> eh, ¿Se puede llevar dando una, una política energética donde el, el ministro de Economía dice una cosa, el secretario de Energía dice otra y los dos subsecretarios, los, 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 los Federico. Federico Basualdo y, y, Bernal. y Bernal, opinan todo lo contrario, ni siquiera participan de las audiencias? Y, y literalmente están en contra, y aparte es público que están en contra de la política del ministro Martín Guzmán, el presidente dice el que no esté de acuerdo, se va a ir, no, nunca se van, siguen estando, en la gestión. Yo te pregunto porque a mí me, me, me parece imposible poder gestionar o, o trazar un plan energético con esa interna ahí, ¿no? Eh, sí, es una pregunta difícil. Eh, es complejo, no es imposible, porque uno mira... Cuando sacás un poco la espuma, se están haciendo cosas, se está avanzando, se acaba de lanzar el gasoducto que era necesario. Eh, no es el ideal, no es el óptimo, se puede gestionar. Eh, yo veo un problema, un problema que no es ese. Digamos, ese problema es conocido y se habla mucho. Sí. Pero yo identifico otro problema. Acá me pongo por ahí un, un gorro más de politólogo. Eh, puede haber efectos colaterales. Eh, y esto sin ánimo de personalizar, sino de describir un fenómeno. Si un jefe le dice a un subordinado, hace tal cosa, y el subordinado no lo hace, el problema no es que, digamos, ¿por qué, ¿por qué no lo haces? Y porque yo tengo otro padrino político. Está bien, es la lucha política, existió siempre en todos los gobiernos, no hay un gran problema ahí. ¿Cuál es el problema? Que si eso ocurre en la administración pública, la administración pública se rige por un criterio de por dos criterios se rige, uno de funcionalidad material. Por para, y para algo hay un organigrama. Pero cosas. vos sos ministro de Economía, claro. vos sos ministro de Salud, bueno, puedes hacer lo que hacer, porque tu función es específica. Claro. Pero el segundo criterio es el de jerarquía. Toda la administración se maneja por jerarquía. Vos tenés presidente, jefe de gabinete, ministro, secretario, subsecretario, sí. director nacional. Cada uno de ellos mirás para arriba tenés un jefe, mirás para abajo tenés un subordinado. Cuando vos rompes esa lógica, el problema es que vos tenés una burocracia administrativa y profesional. Mira, ahí está el problema, es político, porque si yo soy ministro de área y vos sos subsecretario, yo te digo, mira, vamos a hacer esto, y vos me decís, mira, Daniel, no estoy de acuerdo, ¿vale? te estás equivocando. Yo, digo, yo tomé esta decisión. Si el presidente me respalda a mí, o vos te vas, o te, yo te echo. Digo, pero ¿sabés qué le pasa, digo, a Daniel? Pero, pero es así, yo ah, sé que a vos no, te cuesta no porque decirlo esto porque te ves tener amigos o soy el sector, pero siempre funciona así. O, o, cuando un subordinado no está de acuerdo con lo que dice el jefe, o se va o lo echan. Pero es muy difícil gestionar sobre, eh, trazar, en este caso estaba hablando de energía, puede ser en otra área también, si eh, subalternos no le hacen caso al presidente. Pero ahí, pero ahí está, yo coincido con vos. Sí. Yo coincido. Ahora, ¿por qué el problema es energía? Por lo que decíamos antes, por la sensibilidad que tiene ese lugar. La Secretaría de Energía no es cualquier lugar. No es cualquier secretaría de Estado. No es por tirar agua para mi molino, pero digo, por eso ahí es una caja de resonancia. Ahora, suponiendo que, supongamos, miramos el, el, el futuro, ¿no? Hay dos visiones dentro de la coalición gobernante que por alguna razón llegan a un entendimiento. Puede suceder. Visión superadora, che, declinamos estos reclamos, el otro. Bueno, como hubo unidad en 2019, que puede haber unidad, supongamos. Se resolvió la disputa, se resolvió. Lo que yo veo es que hay un resquebrajamiento del funcionamiento de la burocracia. Eso. Que, porque el que hoy no le da bola a su jefe, después le tiene que decir a los de abajo que claro, hagan algo. Claro. Y a veces los que, los que no cumplen con una orden manejan un área, un sector, un organismo, una empresa. Entonces ya no es un funcionario. Y por ahí los efectos no los vemos hoy. Lo vemos más adelante. Y el problema de fondo no es la lucha política, que la podemos resolver. El problema de fondo es que al Estado le cuesta mucho armar equipos de trabajo, que sean técnicos, sólidos, que, que hagan carrera administrativa, que se formen. ¿Por qué? Porque después es el Estado el que se da vuelta, tiene que elaborar políticas públicas, implementarlas, luchar con otros actores sociales, luchar en el buen sentido. Y vos tenés que tener músculo y cabeza, porque claro. si no te pasan por delante. Entonces, cuando eso que te cuesta armarlo se desarma por estas cuestiones después puedes tener efectos vivimos corrientes. hablando yo, no sé hará 20 años que hablamos de vaca muerta más sí, o menos sí. de vaca muerta ahí está el futuro de la energía es en una cuenca gasífera de, petrolífera enorme todo el mundo habla de vaca muerta como que está el futuro y no la podemos poner en marcha o, si, o la ponemos en marcha muy lentamente cuál es el problema vengo justo de una charla este, donde había especialistas hablando de este tema vaca muerta está en marcha primero que tenemos que decir sí. Y hoy... Siempre estuvo en marcha, pero muy lento para lo que podría ser. Pero significar. pongámoslo en dimensión. Hoy sí. te da el 38% del petróleo. Decimos vaca muerta, recursos no convencionales del sí. shale o de fractura hidráulica, etc. Hoy te da 38% del petróleo y 52% del sí, gas. No. Eso es una realidad. Ahora, ¿cuánto te podría dar? Te podría dar para satisfacer toda tu demanda interna que decíamos para tener saldos exportables, para industrializar en petroquímica, urea, etcétera, para el transporte y reemplazar combustibles líquidos que contaminan más y que muchos tenemos que importar, para exportarla a los vecinos para que los vecinos hagan parte de la transición energética y en el mediano plazo exportar gas licuado en lugar de importarlo nosotros, exportarlo en barco, o sea, Tomar el gas natural, licuarlo, que es bajarlo 160 veces el, el, la temperatura, sí, sí, sí. y ponerlo en un barquito y venderle o a Asia o a otros países vecinos. Sí, Juan José, ese escenario está describiendo. Eh, ¿En cuánto tiempo estimás que lo podremos tener con el gasoducto, con la planta de licuefacción? ¿En cuánto tiempo, más o menos? Eh, no va a ser el corto plazo porque en el corto plazo tenemos que resolver temas de, de abastecimiento interno y porque tenemos problemas que no son del subsector energético, son de la macroeconomía, porque todo eso es inversiones. Y ahí o tenés dos fuentes, o es presupuestaria del Estado o es inversión privada. Y el privado que te dice, y quiero acceder a los dólares, quiero poder sacar dividendos, si es que vos querés que yo traiga esa plata para invertir. El ministro estuvo de gira y el presidente ahora en Europa. ¿Y qué estuvieron diciendo? Argentina puede proveer de, de, de gas a los países europeos. Ahora, financien ustedes, le dice a las potencias, financien ese desarrollo para que yo después te dé el gas. ¿Por qué? Porque en Vaca Muerta hay para muchos, muchos años. Pero tenemos que hacer esa inversión. Ahora, ¿cómo hacemos para ponerla en marcha, como vos decís, con toda su potencialidad Vaca Muerta? Tenemos que hacer, tomar decisiones que trasciendan cuatro años. Porque si no, casi cada cuatro años barajamos pero, y damos de nuevo. Bueno, pues, y yo he sido parte de una gestión sí. eh, y di, siempre digo, hay líneas de continuidad. Es lo, que, bueno, es lo que pasa en Argentina, la falta de política de Estado está en No, mal, pero no, ojo, eh. ojo, hay líneas de continuidad. Sí. ¿Sí? Cada gobierno tiene sus matices, pero hay líneas de continuidad en vaca muerta, en el offshore, en las renovables, en, en gasoductos. Le tenemos que darle consolidarlas, ¿no? Que sigan el plan gas, consolidarlos para que continúen, porque en cuatro años no terminás una obra, no terminás de consolidar un sistema, no terminás de ganar confianza con los vecinos que les querés exportar. ¿Por qué hay que exportar? Porque si queremos gas para el, invier el invierno que consumimos mucho, ¿qué hacemos el resto del año? Bueno, ahí tenemos que salir a buscar mercados, eso lleva tiempo. Poco se gracias, ¿eh? De nada, un, un gusto, gusto tener el programa. Placer. Bueno, un tema interesante. Muy ¿no? interesante, ¿no? Sí. Aparte, porque se viene el, el aumento de tarifa, la segmentación y eh, un fantasma que estaba dando vuelta, que Juan José lo aclaró, que era la posibilidad de que eh, pod podamos quedarnos sin gas. En invierno, que no es así. Terrible, que no va a ser así. Breve corte y volvemos. Está Claudia Neira, legisladora del frente de todo de la Ciudad de Buenos Aires, para charlar con nosotros. Que de hoy nos toca, interesante la invitada que tenemos ahora para hablar de, del gobierno, ¿no? Y un poco, recién hablamos del, del área energética, pero de la interna que hay en el gobierno. Se trata de Claudia Neira, legisladora porteña del frente de todos, se define como militante peronista, abogada y docente de derecho penal, y fue directora del Banco Ciudad. Claudia, bienvenida. Tal, cómo, ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo estás? ¿Te estás? Sintiendo con esta interna tan fuerte que hay dentro del frente de todos. Ya, yo, ya, antes ustedes <laughs> se capacitó. De bueno, no, no, es, no es tan una interna y diferentes, diferentes. miradas, ya es muy notorio y abierta, ya no, no se puede esconder, ¿no? Mira, yo en principio creo que no tenemos que hablar de interna. Creo que lo que tenemos es una discusión política acerca de los caminos para llegar a objetivos comunes. Yo siento que en el frente de todos tenemos. Todos y todas el mismo objetivo. No, 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 no han diferido nuestros objetivos, nuestros fines políticos. Todos queremos llegar al mismo lugar. A veces hay discusiones, discusiones en serio, discusiones de ideas, como dice Cristina, debate ideas, ¿no? Y me parece que ojalá que podamos tener en serio eh, y más profundamente y más abiertamente, me parece que es sano, siempre y cuando lo mantengamos en este, en este marco. En un Pero marco. Ya, ya no están en ese marco de diálogo. Bueno, yo creo que. ¿Lo ¿Vos lo escuchaste al Cuervo Larroque, por ejemplo? Te voy a dar un ejemplo. A ver, yo no voy a discutir, no voy a poner eh, jamás a contestar a un compañero o a otro compañero. Primero, porque yo la verdad es que entiendo que cuando hablamos del Frente de Todos, para mí estamos hablando siempre de compañeros. ¿sí? Mm. De hecho, yo soy vicepresidenta segunda del bloque del Frente de Todos que preside Claudio Ferreño y el otro vicepresidente Javier Andrade, de, compañero de la Cámpora. Y entre los tres coordinamos un bloque de 19 legisladores y legisladoras que vienen de diferentes recorridos ¿no? y con los cuales compartimos cotidianamente la vida de la legislatura y la política de la legislatura. Mm. Hoy en la legislatura estuvimos en, los, en la Comisión de Asuntos Constitucionales acompañando al senador Mariano Recalde que vino a presentar eh, como, como el impulsor, el que firmó la iniciativa que tuvimos todos en conjunto respecto de Costa Salguero. Eh, nuestra política continúa en todas las áreas porque hay un gobierno que está gestionando, porque hay un gobierno que está gobernando y porque en los distintos ámbitos lo que tenemos que hacer es cumplir con nuestra responsabilidad. Porque además, Daniel, a ver, convengamos en que estamos en un momento difícil, un momento difícil. En lo económico, venimos de una pandemia que nos golpeó durísimo a todo el mundo, pero a nosotros que veníamos ya golpeados nos golpeó más. Y nosotros hoy no nos podemos distraer, nosotros tenemos que trabajar todos los días para que la gente esté un poco mejor. Si en ese trabajo que tenemos cotidiano porque la gente esté un poco mejor, a veces surgen discusiones de cómo hacer para que la gente esté más rápido mejor, esa discusión me parece válida. Ahora, ¿esa, esa discusión, ¿no se vuelve en algún momento a obstrucción? Porque vos cuando estás en el Poder Ejecutivo tenés que tomar decisiones todo el tiempo, ¿no? Y en algunas áreas de gobierno parece que la interna termina en obstrucción, por ejemplo hablábamos de energía recién, luego de la votación del FMI en el cual un sector del Frente de Todos no es que se abstuvo, sino que votó en contra. Uh -huh. eh, ¿No termina habiendo obstrucción en algunas áreas? Bueno, a ver, yo creo que claramente hay un gobierno... Que tiene una cabeza en el Ejecutivo, porque es así el sistema político, ¿no? El sistema político hace que haya una persona que finalmente tenga la decisión final. Ahora, esta persona da la casualidad que es un presidente que tiene una, un nivel de responsabilidad altísimo en relación con cumplir con un compromiso fundamental del frente de todos, que es ser un factor de unidad. Entonces, él ha hecho todo, todo este tiempo un trabajo muy grande por ser un factor de unidad. En este sentido, creo que es que ha venido llevando y siendo de alguna manera responsablemente quien ha canalizado las discusiones, estos debates, y que ha, pero siempre con una, una claridad, que es que hay que seguir gestionando. Yo creo que esa línea en el gobierno hoy está clarísima, eh, por eso vos tenés los niveles de actividad. Yo diría, eh, no está bien la palabra, pero frenética, digo, ¿no? la, porque hay una, uno cuando habla con los funcionarios, cuando habla con, con el ministro, eh, por ejemplo, de producción, digo, con, con Culfas o con cualquier ministro, digo, lo que hoy yo estuve con, eh, con un funcionario, digo, la verdad es que todos, uno los ve. Con penetrados con las gestiones lo que estén haciendo más chiquito más grande y que Pero no y tenían... resultados, Claudia. bueno yo creo que ese es una creo que quizás ese es un error nuestro no estar pudiéndole contar a la 6, gente seis 6 de inflación mensual en educación debe ser una de las peores gestiones educativas de la historia con más con el tema de la pandemia más un millón de pibes que quedan fuera del sistema educativo en salud, lo que hicieron con la compra de vacunas, que eh, pudieron haber evitado decenas de miles de muertes, pero fueron por la Sputnik y tuvieron vacunas a disposición que no compraron. En, en, bueno, en economía, eh, ni, ni hablar, digo, yo entiendo que la macroeconomía, que ahora Juan empieza a mostrar algunos números que después del acuerdo con el fondo, pero la inflación hace que los, los precios de los alimentos estén altísimos, que a la gente no le alcance. Yo, la verdad, te, te doy, no, no dudo que puedan trabajar todos los días. Ahora resultó, no consiguen ninguno. Bueno, yo ahí te voy a decir, yo creo que tenemos distintas miradas, claramente, sí. ¿no? Que creo que claramente tenemos distintas miradas. A ver, en primer lugar, yo creo que hay una mirada muy crítica respecto de cuestiones en las cuales uno pierde la perspectiva, desde dónde venía y lo que uno tuvo que atravesar. Yo creo que en la Argentina no así pasa en otros países del mundo, no, no llegamos a dimensionar lo que atravesamos. Y lo que atravesamos viniendo desde dónde. O sea, encontramos un país endeudado, complicado, no tiene que ver con, con echar culpas, digo, objetivamente, ¿no? Un, un país en una situación muy complicada económicamente, muy complicada en materia de salud. Al, al mismo tiempo nos encontramos con una deuda muy grande, muy importante que enfrentar, con acreedores privados, con el Fondo Monetario Internacional. En ese momento vino una pandemia, una pandemia que a veces yo escucho y realmente el otro día leía unos tuits, por ejemplo, de la ministra de Educación, ya que hablamos de educación, que decía, nos, conta nos contaron que había un virus que nos contagiaba y que se nos contagiaba en la ropa y en, en los objetos. A ver, no nos contaron nada. Lo que sucedió fue que efectivamente hubo un virus y que las formas de contagio las tuvimos que descubrir todos. En el mundo las tuvimos que descubrir todos y cometimos infinidad de errores, infinidad de errores. Y en el mundo cometieron infinidad de errores, algunos evitables, otros... Eh, en los cuales, que, que realmente uno podría haber dicho, eh, lo otra vez lo decía la ministra de Salud, Bisotti, si hubiéramos sabido que por ahí caminar por la calle no era eh, un factor de riesgo, seguramente eso se hubiera evitado el encierro que tan mal nos hizo en muchos aspectos. Pero el mundo estaba aprendiendo y la verdad es que se le puso el cuerpo de una forma fenomenal. ¿En cuántos, en cuántos países del mundo hubo vacunatorio vacunatorios? A ver, yo creo que eso suena más a, a, a chicana que a otra cosa. No, en muchos chicana, países en realidad, del mundo hubo problemas... Yo entiendo que ante, lo yo desconocido, creo que ante lo desconocido... Mira, Daniel, yo te voy a decir una yo, cosa. Yo, perdóname, yo sí. hice hasta, trabajando en otro canal, hice hasta spots institucionales pidiendo quedate en casa, porque ante lo desconocido... Todos creíamos lo que nos pedía el Ministerio de Salud. Ahora, cuando ves el vacunatorio VIP, cuando ves que el presidente hace la fiesta privada de Fabio Alasáñez y después que nos dijo que nos iba a tratar como idiota y no nos dejó ver a nuestros familiares que se nos morían, que nos iba a llevar frente a un juez. Y que hoy lo quiera arreglar con plata, a mí me indigna. Bueno, ¿Quieres que te diga? Ver, no es una chicana, estoy vamos, indigna. Vamos de a poco, vamos de a poco. Primero, sí. vos me preguntaste en cuántos países hubo vacunatorio VIP. Yo te contesto, ¿en cuántos países y en nuestro propio país, cuando hay un hecho de este tipo, cuántos presidentes inmediatamente le piden la renuncia al ministro? Luego. Temas, eh, fotografía, cumpleaños de Fabiola Bisotti también etcétera. estuvo en el vacunatorio VIP y no se la pidió. No, Bisotti era al estuvo, lado del despacho estuvo, de Bisotti se Bisotti vacunaba. Bisotti no estuvo en el vacunatorio. Va se vacunaba, va se vacunaba no al lado del despacho ver, de Bisotti. Bisotti no estuvo en el vacunatorio VIP, eso lo dice la justicia, yo no voy a, digamos, no voy a. a... No lo dijo la justicia todavía. Bueno, esperemos entonces a que más, diga No lo dijo la justicia. todavía. Ahora, yo te voy a decir una cosa, Daniel. Sí. En este tiempo de gobierno, ¿vos decime más allá sí. de estas cuestiones que estás planteando que son más eh, chicana en un punto que otra cosa y vos no lo sabes bien. son chicanas, son bueno, graves, Claudia, digo, me extraña, yo a, una yo política. Yo son cosas muy graves las que pasan. ¿Cuántos gobiernos, ¿cuántos gobiernos sí. fueron más honestos que el gobierno de Alberto Fernández? ¿Cuántos gobiernos en la Argentina, nuestro país que vimos de todo, eh, tuvieron los niveles de transparencia, de falta de tener... No, una denuncia no tiene Alberto Fernández, una denuncia de nada. La única cuestión que tuvo, pidió disculpas, fue un enorme error y se disculpó. Un enorme error, ¿lo queremos seguir castigando? Ahí está la justicia y lo que está haciendo no es reponer porque doy una platita y lo arreglo. Es un instituto que en todo caso reformemos la ley que no rige para Alberto Fernández, rige para todos los argentinos y las argentinas que atravesando por un proceso similar tienen algo que es una, un mecanismo. Que lo podemos llamar de conciliación, un mecanismo de reparación que prevé la ley y que tiene que aceptar con determinados requisitos el Ministerio Público. ¿Me parece ético que la.? la Me el, parece el, el, la, absolutamente. El mismo, el, el mismo funcionario que creó una norma que él la violó lo arregle con plata. Eh, eh, como hacer una iniciativa en, la, en el diputado para que cambie la ley, pero es la ley y acá hay que cumplir la ley. Y la ley dice... Pues yo estoy preguntando eso. si es legal, pero Él, si te absolutamente parece... Ético, legal, ¿Te parece ético? Me parece absolutamente ético que una persona ¿Ético? que comete un error pida disculpas y repare eh, si cometió un error. Ahora, vos me preguntabas, ¿estamos mejor? Pero por supuesto que estamos mejor. Todos los días estamos un poco mejor. Tenés un país que estaba devastado y este gobierno, ¿qué hizo? Arregló la deuda privada que nos dejó Macri. Arregló la deuda con el Fondo Monetario Internacional que nos dejó Macri. En materia de actividad económica, hoy estamos ya en, en niveles, en muchos casos, mejores que en 2019. En materia de actividad industrial, te doy un ejemplo, en el AMBA estamos 5% arriba que lo que estábamos con Macri. Ahora, ¿sabes a dónde no estamos mejor? En la ciudad de Buenos Aires, que estamos 0,7% abajo. En la actividad industrial. Lo mismo pasa con el empleo asalariado registrado. Fíjate qué casualidad. Todas las provincias argentinas, todas, están en mejores niveles de empleo asalariado registrado que el que nos, el que nos agarró al comienzo de la pandemia. ¿Sí? Ya recuperaron todo lo que se perdió en la pandemia y ya están mejor. ¿Quién no lo está? Nuestra ciudad. Ya, ya. La ciudad de Buenos Aires perdió todo. Eh, perdió. 60.000 empleos, recuperó la mitad y todavía no pudo recuperar la otra mitad. Hablando en de términos... la ciudad, a lo mejor Ahora... porque hay mucho empleo privado en la ciudad de Buenos Aires y en el interior hay mucho empleo público también. Pero, ¿no? A ver, hay más empleo, pero en términos en términos relativos, no pudo tener una política eficiente para poder recuperar los empleos. De la misma manera que el jefe de gobierno se llena la boca haciéndose antiimpuestos. Por, por el mundo, va por todos los medios hablando de eh, no, porque yo no voy a apoyar ninguna eh, medida ni voy a firmar el consenso fiscal porque yo no voy a avalar una sola suba de impuestos. ¿Sabés quién es la provincia que tiene más alta alícuota de ingresos brutos en la Argentina? En la Argentina, la segunda, la primera es Misiones, la segunda es la Ciudad de Buenos Aires. Y en materia de comercios minoristas, la primera es la Ciudad de Buenos Aires. Los ingresos más brutos más altos del país se pagan en la ciudad del antiimpuestos de la Reta. Vos fijate. El año eh, que viene. Yo cuando... sé que propongo que bajen impuestos en la legislatura. Propuse que bajen los ingresos brutos en los alimentos. Ni, nada. Claudia, el año que, que viene, cuando sí. termine el mandato de la Reta, sí. se van a cumplir 16 años de gobierno ininterrumpido del PRO o de Juntos por el Cambio. La alternancia. Eh, eh, en ese entonces, sí. en esos 16 años, el peronismo ha perdido todas las elecciones pese a estos datos que vos nos estabas contando. Eh, la vez que más votos sacó el peronismo fue Lamens, la última elección, y Filmus, en la segunda vuelta de 2011, con 35% de los votos. ¿Mm? Eh, ¿qué, ¿Qué le está fallando al peronismo en la ciudad de Buenos Aires para eh, no poder superar ese 35% y no convertirse en gobierno? Muchísimo, seguramente. Yo creo que sí, que muchísimo, que tenemos que hacer una gran autocrítica. Creo que muchas veces no encontramos... Eh, los, eh, no encontramos la forma de contarle a los porteños y a las porteñas algunas cuestiones que vos fijate, yo creo que la mayor parte de los porteños están absolutamente y genuinamente convencidos que la reta es una persona que está en contra de que se suban los impuestos y el frente de todos en la ciudad de Buenos Aires eh, está sosteniendo impuestos altos y nosotros le estamos pidiendo a la reta desde hace rato que revisemos los ingresos brutos porque está reventando a los comercios, a las pymes. Hoy yo presenté un proyecto para volver a, a los criterios que habían antes para la suba de ABL. Vos tenés una indexación, una indexación mensual en materia de ABL, mensual. Es un problema de comunicación. Es un problema de comunicación o tiraron la toalla en la ciudad de Buenos Aires. No, yo creo que no tiramos la toalla, trabajamos muchísimo, muchísimo. Yo creo que hay un bloque. Bueno, de hecho venimos, a ver, también danos un centro. Venimos mejorando, digo. La verdad es que nosotros venimos eh, todas las elecciones sumando diputados. Hoy tenemos un bloque de, de no, 19, no. antes teníamos de 17, antes teníamos de 14. Esto. Cuando ves, cuando ves la, vos sos militante sos sí. al Partido Cuando Así ves es. la última elección, Claudia, el primer candidato, Leandro Santoro, que viene del radicalismo. El segundo candidato, Heller, o, ter, o tercero. Que viene de la izquierda, no es afiliado al peronismo. Y si la Marciota creo que se afilió ahora, tampoco viene con un origen militante peronista. O sea, en los tres primeros lugares no había ningún peronista. No, no hay también una falla también en el, en el, en el peronismo, también como para, para decir somos nosotros. Porque... Mira, yo creo que el peronismo es un movimiento. Yo soy afiliada peronista. Pero la verdad es que antes de afiliarme estuve muchos años sin afiliarme y era peronista. Eh, incluso participé de otros espacios políticos y. Siempre dije que era peronista y me sentí peronista y soy una cuna peronista, soy nacida y criada. La verdad es que yo creo que el peronismo se define por sus banderas, por sus principios, por sus ideales, no se define por la ficha de afiliación. Yo creo que, por ejemplo, Leandro, eh, compartimos la misma, la misma visión, los mismos sueños, las mismas ideas para la ciudad y creo que no tenemos grandes diferencias con los otros compañeros y compañeras tampoco. La verdad es que, que no, me, no me parece que pase por ahí. Ojalá podamos sumar mucha más gente que... que... No, yo soy una convención. Pregunto que porque tenemos... algunos, peronistas que nah. con algunos peronistas con los que yo suelo hablar te dicen, eh, hey, mira, siempre nosotros somos los que militamos, la unidad básica, lo que salimos a la calle, pero después le terminan siendo los primeros lugares gente que viene de afuera. Es como una queja. Si la has escuchado Sí, claro, pero digo, bueno, qué sé yo, yo en 2019 encabecé la lista de legisladores, soy peronista, sí. digo, y, y creo que hubo muchos peronistas también, pero siempre yo quizás es una mirada mía. Yo tengo una idea de. por eso me gusta a veces debatir con los que pensamos distinto, porque ¿Qué? yo creo que eh, los argentinos, las argentinas, a veces tenemos que buscar más los puntos de coincidencia, que a veces, viste, nos embanderamos y nos ponemos etiquetas, y después... En, en nuestras casas, yo siempre digo: eh, mi abuela era antiperonista, era re gorila, <laughs> y, y eh, tenía mi papá, su hijo peronista, y mi tío. Digo, las familias de clase media somos así. Y la verdad es que a la hora de, 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 de definir qué queríamos de la vida, qué queríamos para el país, que no queríamos cosas tan distintas. Por ahí creo que a veces hay divisiones en el país que son reales, que son genuinas, pero que están en otro plano. En, en algún plano de los que vivimos en el mundo real, creo que más o menos todos queremos lo mismo. No, gracias por tu No, visitar. por favor. En el programa que se repita. Bueno, vamos a ir al último corte y a la vuelta a lo que nos quedó en el tintero con Leandro. Bloque de hoy nos toca, cortito lo que te quedó en el tintero. Bueno, ahí? vos sabés, Daniel, que hoy hubo mucha polémica por un artículo que escribió un periodista en Sputnik, Sputnik es una agencia estatal sí. rusa, eh, en la cual criticó la hipocresía y la traición del presidente argentino Alberto Fernández. Esto llega luego de la gira de Alberto Fernández por Europa, en la cual condenó la agresión a Ucrania, la llamó inmoral. Y bueno, y, y esto en Rusia no gustó, no gustó para nada luego de, de las vacunas Sputnik que recibió la, que compró la Argentina, y luego de la gira de Alberto Fernández por Rusia, en la cual ofreció abrir las puertas del país para que sea puerta de ingreso de, de Rusia en América Latina. Esto no gustó. Y lo que queda en evidencia eh, con estas, estas declaraciones de Alberto Fernández es la inconsistencia de la política exterior del gobierno. La falta de credibilidad de un presidente que a Putin le dice, quiero, ser, quiero que Argentina sea la puerta de ingreso a América claro. Latina, a China le dice, estamos muy identificados con el Partido Comunista, va a Europa y dice, yo soy un gran europeísta. A va Xi Jinping estar... le dijo, si usted fuera argentino sería peronista. A Estados Unidos fue y dijo, Juan Domingo Biden. Bueno, claro. entonces, cuando vos intentas agradar a todos, ninguno te termina creyendo, y esa es la falta de credibilidad que está sufriendo la política exterior argentina por estas declaraciones de Alberto Fernández en distintas capitales del mundo. Hay que decir algo, el que escribió en la agencia de noticias públicas es un periodista uruguayo. Eh, igual, de todas maneras, la agencia Sputnik es como si hablara al gobierno de Putin. ¿no? Claro. Son, son agencias oficiales. Sí, es, es una columna, no es sí. una editorial del sí. medio, pero es un medio que no tiene mucho libre pensador. No, claro, exactamente, que todos escriben siempre muy relacionado con lo que pasa en el Kremlin. La última cortita, mañana a las 12 del mediodía, audiencia de conciliación entre el presidente Alberto Fernández y la dirigente del pro Patricia Bullrich. ¿Por qué? Porque Patricia Bullrich denunció en un momento públicamente. Al presidente Alberto Fernández por la compra de Pfizer, sugiriendo que eh, para que la Pfizer llegara al país tendría que haber un socio local. El presidente demandó por 100 millones de pesos a la presidenta del pueblo, Patricia Burrich. Mañana hay audiencia de conciliación en un juzgado a las 12 del mediodía. Veremos qué pasa con todo eso. Gracias por habernos acompañado. Mañana a las 9 de la noche, como siempre, aquí en el Canal de la Ciudad. Te esperamos para contarte todo lo que sucede en Argentina y en el mundo. Chao, hasta mañana.